Llega la Navidad y todos salen a celebrar. Alrededor del mundo comienzan a cantar que Cristo vino al mundo y con mucha humildad nació en un pesebre para darnos libertad. Puerto Rico no es la excepción. Las iglesias la adoran con gran emoción. Cantan noche y día en adoración al niño Jesús que nos dio la salvación. Catacumba 20 comienza a planificar la fiesta y el servicio de esta Navidad. Sacan los panderos y empiezan a entonar alabanzas al Señor, el Príncipe de Paz. El acordeón de Renal no se puede olvidar por muchos años que lo hace sonar. Notas melodiosas que llenan de alegría a todos los que alaban a nuestro Mesías. Pero hay alguien que no se alegra y se molesta de verdad cuando escucha los catacumbas a Cristo alabar. Vive en la montaña, encerrado en su mundo, odiando la Navidad desde lo más profundo. Su corazón está rebelde, no quiere saber de Dios. Está muy lastimado en su interior. Su nombre, el Grinch. Y ya cansado está de escuchar los catacumbas en la Navidad. ¿Cómo a Pastor Marcos ha de fastidiar? ¿Sí? ¿Tienes loco? ¡Sí! No, eso no sirve para nada. ¡Eso! Tampoco. ¡Yes! Ninguna. Ya se me han acabado las ideas, Pastor. Ya no ninguna. Lo he intentado todo, pero todo lo he intentado. Me meto en la célula de ellos. Arrojo 100 pies para que corran las células. La última vez que dieron 100 pies, la hermana Erina salió corriendo como loco. ¿Okay? Pero tampoco funcionó. ¿Okay?
¿Qué más has hecho? He echado culebras en su vehículo. ¿Sí? Tampoco, sí, porque eso allá está en el monte de nosotros. Pues ya tú sabes cómo es, ¿ok? He hecho de todo, de todo, de todo. Lo peor, cuando fueron esta gente, cuando llegó María, ¿qué no se detiene? Cuando llegó el huracán María, ¿saben lo que pasó, verdad? Todo destruido, y yo dije, esta gente ya no tienen esperanza, ¿sí? Pero no. Después de una semana del huracán, aquí estaban en la catacumba, cantando y adorando a Dios y contentos, con unos cajones, y guitarra acústica, cero electricidad, pero estaban felices. No entiendo qué les motiva tanto, pero ¿sabes qué es lo peor? Mi plan maestro. Venga, ve. Ellos se fueron para la playa. Gracias a ti. Se fueron para la playa. Y gasté todo de submarino. Tampoco me funciona. Era que tú y yo estamos aquí, todos mis gastos, todos mis ahorros los gasté en el submarino, pero no contaba con Super Chiqui. Y me dañó el plan, pero lo remontó y me cortaron en la fuga. Y yo quedé a la deriva y otra vez el pastor feliz. He tratado de todo, lo traté de llevar ante ese chico y no pude. No hubo fuerza. Así que ya no sé qué más hacer, de verdad que no sé. Si me están acabando las ideas, yo digo. ¿De dónde sacaste esto? Are you happy? ¿Estás contento como los catacumbas? ¿Te estás convirtiendo en catacumba? ¿Eres un cataperro? Porque hay muchos que he visto por ahí. Pero muchos que me pongo contento cuando pasan por ahí y hacen sus cositas y el patronato se molesta. Ok, entonces, pero ya. Tenemos que seguir pensando. Así que, piensa. ¿Qué más? No se me ocurre nada. ¡Atalaya! ¡Ay, déjalo! ¡Mami no está! Eso siempre funciona. Oye, ya pasó el peligro. Ese fue el peligro. Pero ya me se me acabaron las ideas. He tratado todo. Otra vez tú, bueno. He tratado de todo. Ya se me acabaron las ideas. Así que solamente me queda pensar. Ese era lo posible. Mientras el Grinch pensaba y pensaba, a su casa una niña llegaba. Se me ocurre nada. Ya no tengo ideas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo próximo que pasa? No tiene nada. Ya. Dios le bendiga, señor Grit. Hello, niñita. Dime, ¿qué te trae por el lugar de Grinch? El aposento del Grinch, la cueva siniestra del Grinch, donde nadie se atreva a llegar. ¿Cómo es posible? ¿Qué osadía? ¿Qué atrevimiento más atrevido de la atrevería de que te atreves a llegar hasta aquí, a la casa del Grinch? Prepárate para el rostro malvado del Grinch. Niños de hoy en día, mucho tiempo expuesto a la televisión y programas de violencia, lo ha puesto de sida insensible a miedo y terror. ¿Qué haremos con ellos? Entonces, ¿cómo te atreves a llegar aquí? Si llegaste, ya di lo que ibas a hacer. Vamos, niñita, habla, que no tengo mucho tiempo. Señor Grinch,
Y he venido para invitar al aniversario número 27 de la Catacumba B. Aquí está la invitación. ¡Wow! Sí, estamos muy contentos de celebrarlo y yo pues pensé que usted podría acompañarnos. ¡Pues claro! ¡Sí! ¡Claro que no! ¿Cómo se te ocurre a mí? A mí, a Chris, invitarme a la reunión de los Catatumbas. Pero Chris, es para el Pastor Marcos. ¿Qué mata? ¿Pastor Marcos? No lo quiero ver. ¿Esther? Me quedé pegado con compañía. ¿Su marido? ¿Miguelo? ¿Lleva? ¿Flor? No me interesa. ¿Babi? No me vaya. ¿Tesoro? ¿Armando? No voy. ¿Renan? ¿Dijiste Renan? Sí, y también. ¿Renan López, no? Pues claro, hija mía, claro que iré a la reunión de los Catatumbas. Sí, yo sabía que usted tenía un buen corazón. Sí, claro. Ok, pues sabes una cosa, ya me convenciste, voy a ir a compartir con todos los Catatumbas, ¿ok? Así que tú necesito que ahora te vayas por ahí tranquilita, porque tengo que planear, perdón, planchar la ropa y prepararme, pero justo también tengo que bañar ahí, porque tengo que cambiar por poquito. Así que vamos para acá. Espérame que vamos a esa coinonía de los santos de la Catatumba, ¿ok? Ok, ya me voy. Esto es para mí. Ay, gracias. Bandeja de plata, así que tenemos que prepararnos porque vamos para la fiesta número 27 de los Catatumbas. Sí, así que prepárate. Yo estoy esperando a Jesús para que llegue,
porque tenemos que hacer esto ya. Ya mismo, Lisa y la llama. ¿Qué pasó con la decoración? ¿Que no la han puesto? ¡Daisy! ¡Ay, qué bueno, chico! Llegaste, mi amor. Sí, es que salí. No es ahora, pero... Mira, ¿qué era lo que... ¿Qué era lo que ibas a hacer de entonces? Yo lo que estoy pensando, voy a dar estas cositas, tengo otras allá atrás. Ajá. ¿Te acuerdas de corona? Sí, estoy pensando sí. buscar las coronas allá en la covacha. Okay. Y en el salón de los niños hay otros lazos. ¿Qué pues tú está quieres? Bien. Pues sí, pero lo que hago a lo que tú buscas eso, yo voy a la voz, busco todas unas herramientas, busco un alambre y unas cosas para me dejar las cosas aquí y yo las monto. Esto tiene que quedar bello. Sí, sí, claro, claro. Y tenemos que avanzar porque eso no está mal. Sí, sí, sé que sí. Sí, yo sé, no te enojes. No, ya. Vámonos. Ok, estamos. Bien. Entonces no termino.
Finch está contento. Piensa que el plan funcionó, de quitarle a la catacumba su esperada celebración. Está por recibir la lección de su vida. Pronto entenderá a su iglesia vecina. ¡Ha sido un éxito! ¡Tenemos todo! ¿Y lo mejor es que tenemos? ¡La curiosita de Renan! ¿Estás contento? ¿Está qué? Ya a esta hora tiene que estar llegando por allí. Pastor Marco ya tiene que estar llegando por allí. El ministerio de la oración y alabanza. Ya tiene que haber llegado Wilmer, que siempre es los primeros. Y el loquito ahí se los bailo también. Entonces, tiene que estar buscando los instrumentos. Y ya se tiene que estar dando cuenta. Es que no hay instrumentos. Si no hay instrumentos, no hay celebración. Y si no hay celebración, no hay aniversario 27. Así que nosotros solamente tenemos que sentarnos aquí a mirar para allá abajo, a ver cuando llueve. Eso es lo bueno de vivir en esta colina, en esta montaña, al lado de la catacumba. Lo único malo es el boroto, pero tenemos una vista para ello tremendo. Y hoy estamos en primera fila, así que... Hermano, Dios los bendiga. Hoy nos sentimos bien contentos de podernos reunir nuevamente. Como ya saben, este día los instrumentos y la decoración desaparecieron. Pero nosotros no dependemos de nada de eso para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a adorarle con o sin instrumento. ¿Dicen amén o dicen ouch? ¡Ouch! Hermanos, Dios les bendiga. Quiero darle las gracias a todos los hermanos y hermanas que aportaron para la compra de nuestro vecino el Grinch. Ay, hermanos, perdonen que capto una emoción y empiezo a llorar. Ay, que me lo disculpen. Ay, que yo soy así, que siempre me emociono, pero gracias, hermanos, que donaron la nevera y la cama, les amo mucho. Dios les bendiga siempre. ¿Cama y nevera? ¿Para mí? Oh, yo que he estado todo el tiempo buscando lo peor para ellos. Yo que he querido sacar de carrera a Pastor Marco y a toda la gente de la catacumba. Me siento terrible. Estoy sintiendo algo que nunca había sentido.
marcha atrás. Su corazón está tocado por el toque del maestro que tanto ha negado. Lo que viene es libertad. Lo que viene es salvación. Está pronto a conocer a su gran Salvador. Déjame ir preparándolo todo porque yo creo que... Mira esto. Ay, Dios mío. Esto está difícil. Pero, damas y caballeros, jóvenes y niños, abrid las puertas a abrir. Señor, ¿qué tú crees de eso? Interesante. Pero yo he venido a darle vida. Está malito, ¿verdad? Ese corazón está crujiente, está seco, parece un chicharrón. Bueno, veamos. Ayuda en encontrar su corazón. No lo encuentro. Está malito de verdad. Bueno, ayúdame. ¿Es qué? Definitivamente parece un chicharrón. Bueno.
Bueno, este corazón que ve ha sido maltratado, tiene muchas heridas, tiene mucho odio y rencor. Necesito un corazón nuevo. Ven y busca el corazón nuevo. Necesito un corazón nuevo limpiado por mi sangre preciosa. Un corazón sin mancha, más limpio que la... que nieve. Aleluya, amén, gloria a Dios. Sí. A ver. Bueno, ahora necesitamos donante. Gente que le dé cosas buenas a él. ¿Quién aquí puede donarnos algo? ¿Ves? ¿Qué tiene? Muy bien. Amor. Oh, esto es bueno. Importantísimo. Fe. Esperanza. Gracias. Señor, ¿esto es un pesebre? ¿Esto es un ranchito? Sí,
Nací en Belén, en el lugar más humilde que puedas imaginar. No nací en medio de riqueza y vine y me hice hombre para dar esperanza y salvación eterna. ¿Y esos que vienen por ahí? Esos son humildes pastores de ovejas, personas humildes como tú, personas que seguramente les miran de lejos por su oficio. Fueron escogidos por mi padre para ser los primeros en recibir la noticia y vinieron a adorarme. Señor, ¿y esos? ¿Esos se tiraron la tela? Sabios del Oriente, que vinieron siguiendo la estrella para encontrarme y traerme presentes, como oro, mirra e incienso. A todos los amo igual, sean ricos o pobres. Vine a salvarlos a todos y tú estás entre todos. Mi amor fue tan grande por ti que vine y morí en la cruz. Derramé mi sangre como sacrificio perfecto para perdonar los pecados de la humanidad. Jesús, he sido un ingrato contigo y con mucha gente. He menospreciado tu sacrificio dándote la espalda. En esta Navidad te quiero regalar mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y errores y quiero seguirte. Muchos son los propósitos que tengo contigo. Bienvenido a mi familia y mi reino. Haz el bien. ¡Wow, señor! Me siento nuevo, me siento diferente. ¿Qué tú pusiste aquí? Corazón limpio por mi sangre. ¡Wow! Me siento chévere. Y no me siento mal. Es más, ¿quieres que te diga una cosa? Dime. Amo a Marco. Muy bien, yo lo amo también. Amo, hermano, yo lo amo. Mira, ¿quién viene por ahí? El ángel, por Dios. ¡Eh! ¡Ángel! ¿Te traes la que llegó? No, yo conozco todo. ¡Oh, bien, bien! ¿Veniste? ¿Cómo estuvo eso por allá? Maestro, eso estuvo tremendo, tremendo. Mira, tienes que apuntar tres nombres más en el libro de la vida, porque fue bien glorioso, bien glorioso. ¿Y sabes qué? Acá entre nosotros, la avena que hizo Néstor se veía más buena. Era mi hijo, sí. Es Néstor, que es Terry. Ah, ¿es Terry? Sí. Él estaba llenando la cara, pues. ¿Sabes cómo? Bueno, tiene que pasar el hermano. Bueno, debemos seguir, que aún nos quedan muchas cosas por hacer. Amén. Grinch. Sigo tus pasos, señor. Muy bien. Grinch, recuerda todo lo que hablamos, pero sobre todo, practica el amor y la fe. ¡Amén! ¡Praise the Lord! ¡Praise the Lord! ¡Praise you, Lord! Siento que soy una nueva vida. Aunque tengo que rebajar un poco. Siento que soy una nueva vida, mira, me siento tan, tan contento, pero... Por un lado, siento un poco de tristeza. Porque por mucho tiempo me he portado mal con mucha gente. Y he hecho muchas maldades. Me arrepiento de lo del carnal tan profundamente. Pero esas cosas pasan. Además, no fui tan malo. Que primero este se estaba riendo. Luego cayó un ataque para él. Ahora no importa, me siento diferente y me siento contento, pero extraño a alguien. ¿Dónde está mi perrito? ¡Mac! ¡Mac! Y arrastrando a cosas tan malas. ¿Sabes qué? Es tiempo
Me cambié. Parece que están atacando a Wilber otra vez. Y no soy yo esta vez. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de hacer cosas buenas. Es tiempo de pedirle perdón a mis amigos catacumbas. ¿Ok? Vamos para allá. Yo quiero ir para allá. Tenemos que ir para allá, ¿ok? Porque es el tiempo de gozarnos con los catacumbas. De ahora adelante vamos a ir a los cultos. El martes, que ya están llorando. Entonces, el jueves ya no va a ser pies. Vamos a ir a la célula y nos vamos a portar bien. Y vamos a aprender de la palabra. Estoy seguro que el pastor Marco nos va a morir para darnos seguimiento. Yo lo he escuchado. Ahí en la oficina, seguimiento. ¡Lo necesitamos! Porque tenemos que cambiar la vida completamente. ¿Ok? Así que nos vamos a preparar para eso y vamos a hacer la diferencia. No vamos a hacer un problema. Vamos a hacer la solución al problema. Vamos a caminar con ellos. Y vamos a predicar. Y vamos a salvar almas para el maestro que vino por ahí y me restauró y me sanó. ¿Estás conmigo? Vamos allá. Tocando la puerta, están tocando la puerta. Hola, Grinch. Hello. ¿Acaso nos llaman la policía? Ahí está la ventana, espérate. ¡Ajá! Hola, Grinch, vinimos de la iglesia Catacumba 20 y queremos de regalo de Navidad traerte una compra. ¿Qué no pasa? Estás loco por meterle mano a los picochos de nevera. ¡Ay, padre! Pero no tenemos nada de veras. ¡Donita, feliz Navidad! ¿Qué es esto? Yo tengo que decir algo a ustedes. Pero hay más gente que suba para acá. Y suba, suba. Venga, suba. Vamos a demostrarle nuestro amor a Grinch. Venga. No, todavía no es el gato. Yo quiero decirle algo. ¿Cómo que se llama? Néstor. ¿Usted es de la tabla? Ok, perfecto. Okay. Tú estás aquí otra vez, tú comenzaste todo, perdón. ¿Y tú cómo te llamas? Lidia. ¿Y tú cómo te llamas? Nisa. ¿Y tú? Amén. ¿Y quién más vino por ahí? Ay, visita acá, no estás colado. Óigame, pero necesitamos los extras. Y no llegaba. Hay que inventar, no te sabes. Óigame, pero yo necesito. Apóyame moralmente en este momento. Yo necesito pedirle disculpas a todos ustedes. Porque yo he sido bueno. Y yo, ustedes lo están celebrando porque. Traemos a alguien muy especial. ¿Quién? Ustedes esperen aquí, Filónime, yo tengo unos instrumentos ahí que me llevo ustedes. Así que, Renan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Voy a buscar la. Filónime, un momentito, está la casa por eso ni nada. Este te pertenece. ¿Sabes? Me lo llevo prestado. Vamos allá abajo, vamos allá abajo, cara. Vamos a gozar más. Este, déjame ver qué más. Tráeme esa campana que está por ahí, tráeme para acá. Sí, porque hay lo que se llama la Luis Campana. ¡Ey! Esto es para ti. Perdona que soy yo, ¿sabes? Harry, ¿cómo estás, Harry? Toma, ¿cómo es ese pandero grande? ¡Ey, tú! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Porque ahora soy yo que quiere cantar. ¿Y eso que va corriendo ahí? ¿Quién es? ¡Ay, baby! ¡Venga acá, güey! ¡Echa para acá! Lo que sea. Póngase de pie para que nos acompañe de dieta. Voy a hacer un truco. ¡No! Y nos vamos al corte porque ya hasta aprendí a contar. ¿Estamos? ¿Otra vez? ¿Se oye bien? Sí, ahí está bien. ¡Guau!
1, 2, 3, 4.